Agrada ver el tráiler ahora, porque yo vi el primero. Yo vi el primer vídeo introductorio del online. Pero este no lo había visto y me hacía ilusión, ¿vale? Vale. Aquí ya están los desafíos diarios. Hostia, lo que sí, hostia puta, claro. Recién empezado ahora, tengo todos, ¿sabes? Ahora sí. Ahora tendré aquí todos los telegramas. A ver, si no me equivoco... Crips, escúchame. So, what are you after? En cuanto pueda, tengo que pillar esto. El armero me da igual, pero esto es súper importante. Ah, bueno, y el perrete. Todos estos los vi. Anything else, just say the word. Vale, vamos a ver. ¿Cuál fue el...? El último pase... Vale, el último pase es el que me hice yo, de hecho, creo. Este pase lo tengo yo en consola. Lo he completado.
Vale. Por ahora, todo esto no lo voy a poder hacer. Porque todo esto necesitas no sé cuántos lingotes ya. A menos que eso sí que lo hayan cambiado. Pero lo dudo. ¿Dónde está el caballo? El caballo la primera vez se conoce que no está puesto. Vale. ¿Desde el principio? No, vale. Quería comprobar eso. Vale, vamos a hacer misiones para subir y conseguir los primeros lingotes. Después de los primeros lingotes iríamos al cazarrecompensas y empezaríamos a hacer el cazarrecompensas. Bueno, claro. Esto son más son más cositas. A las armas creo que era el modo supervivencia, creo, si no me equivoco. Vale, en cartas. Estos son misiones. Pero primero, repito, vamos a hacer las de la historia normal, ¿vale? Vale.
Y el de cazarrecompensas sobre todo es porque el cazarrecompensas te da poco oro, pero te da orito. También puedes hacer las misiones diarias, que te da poco, pero te da. No, lo que quitaron es el multiplicador. Si no me equivoco. ¿No? Que yo en consola está pringadísimo de oro por el multiplicador. Claro, ahí está la cosa. Es que esos son muchísimos lingotes. Literalmente esos son dos roles. Que se supone que tienes que conseguir poquito a poco. What? Vale. No lo sé. Tampoco me importa. La verdad, en plan... Lolo. Como aquí no estás todo el rato en visión, ¿sabes? O lo dices por jugar. Bueno, tú eres de consola. De todos modos. Well, well, well. Who's that, Harley? Who's that Batman? Hello, Mr. Jones. I said, who is that? Is that a kind man? Is that a good man? Is that a bad man? Is it the devil? Maybe it's all of them at once. Maybe there ain't no devil. There's no kindness neither. You is always a strange one, Horley. How is Mrs. LeClerc? About as you'd expect. I expect a lot. It's mighty bad business. LeClerc was a good man, a fine man. That he was. And this fella? Well, that's their business. Oh, that's the world's business. The world's business is kindness and gentleness and evil and brutality. What else is there? Puede ser. Well, there's a whole lot else besides. Like lust, and greed, and stupidity. Oh, Mr. Jones is stupid. Oh, Jones is old. Oh, Jones has cooked himself in the sun. I know, I know. Get yourself something to eat. There's fellas need help. Maybe this fella can help them. Maybe. They're on the run. That ain't my business. My business is what they do hereafter. That's my business. Well, they certainly need money. Yeah, there's always money. Money for them is as good, and money for them is not so good. But maybe they could. First, go see the sheriffs and see what work is afoot. I reckon, for now at least, when I get out, we might as well try.
the sheriff in Blackwater. He needs help. Not the fella that arrested you. That was the marshal. The police chief. He's a decent enough fella for all we know. Poor bastard is overrun and... Muy bien, aquí convenciendo a la gente. A couple other sheriffs need help. The fella from Valentine, he's at the Painted Sky Ranch. Tumbleweed Sheriff's at the Tumbleweed Jail, and the Blackwater Sheriff, he's at Pike's Basin. Maybe that'll show us what kind of fella this is. Go and pay him all the call. That's what I reckon. Yes, we will see. Meet me back here after you've seen them. Hostia, lo que sí, tío. Lo más probable es que pida rehacer el personaje. Me ha gustado mucho más el del online, tío. Y a lo mejor consigo gente. Bueno, a lo mejor no, por ahora seré dos personas que ya... que ya han dicho sí. Por eso mismo es por lo que hoy estoy en el online y no en el servidor. Porque pusieron de nuevo lo del streamer, no lo vi, lo he visto hoy. Ya no, pero la cosa es que lo he visto a las 2:30. y empiezo a las 3. Así que ha sido un poco como... Ah, bueno. Claro, claro, o sea... Además que estar aquí me va a venir bien, ¿sabes por qué? Porque todavía me cuesta el apuntado con este, con ratón, ¿sabes? Así que me va a venir bien practicar un poco. ¿Cómo apuntas en los otros juegos? No, coño. Me refiero al puntero de este juego. La sensibilidad, no, eso está bien. Es que, o sea, tú sabes a lo que me refiero. O sea, en otros juegos, por ejemplo, GTA, si tú vas corriendo, saltas, ruedas, haces tus mierdas, la bala va donde tú apuntas. Pero en este juego recuerda que va a variables. No. Aquí no va donde apuntas. Va a un porcentaje de donde tú apuntes. Donde tú estás apuntando es el blanco, ¿no? Si te das cuenta, si te mueves, ¿no ves que hay una dispersión? La bala puede ir a cualquier parte de esa dispersión. Por ejemplo, cuando tú apuntas, ¿vale? Te das cuenta de que es muy amplio. Porque tú cuando apuntas rápido, no vas donde apuntas. O sea,
Esto es como estar así y de repente ¡pla! Pues no, porque si haces eso se desvía. Quiero hacerme un tal, ¿sabes? Me hacía ilusión, tío. Hacía mucho que no jugaba al online y no jugaba al Red Dead. Es como que me hace ilus, ¿sabes? No sé, es... Luego, lo del personaje sobre todo, ¿sabes por qué es, tío? Porque lo hice en fin de año, con las prisas estas de... Buah, en menos de una hora tengo que tal. Y lo hice con prisas y hay un montón de cositas que no me molaron. Eso es, daré por hecho que es un link. No se pueden pasar links. Pásalo. ¿Qué era? Ah, en el puesto 22 de Steam. Esta puerta no es, ¿verdad? Ah, pues sí. No te voy a engañar, creo que este y el Callisto Protocol han sido los juegos más nuevos que he jugado en mucho tiempo en Twitch. Quitando algún que otro indie. Es que en PlayStation se hundió el juego. A lo mejor es por eso. En PlayStation se quedaron cortitos de gente. Que normal. La gran mayoría de gente que lo está jugando en Steam lo está jugando por el roleplay que puedes hacer.
al igual que GTA. Todavía no podía darle a la F. O sea, hasta que a todo el mundo no le cargue. Esto es la putada de jugar en ordenador a multijugadores. Que cada uno tenemos un ordenador distinto. Y donde a lo mejor a mí me carga súper rápido. A este tío, al rubio que tengo al lado, a lo mejor no. Le tarda un montón en cargar. Y hasta que no le cargue a todo el mundo, la cuenta atrás no inicia. Sheriff? About what? My stolen property. Well, ain't much I can do about it. I ain't got the manpower to go after Bob Crawfish. Howdy. How do? I pay your goddamn wages, me and folks like me. I'm sorry, Mr. Arnsdale. Really, I am. But there ain't nothing I can do about this. Now without more support and funding. Will you go for me? Wait, what? Go. See if you can retrieve my lawful property from some goddamn thief. Ain't nobody knows who took your stuff, mister. I seem like some kind of liar. Is that why you won't help me? No, but... Listen. Get me Bob Crawfish and his closest associates by any means necessary. No. Not by any means necessary. Kill nobody. Ain't nobody convicted of nothing. I was robbed. Get them and bring them to me just down from Fort Riggs Station, and you will be handsomely paid. Sheriff. Mr. Arnsdale. Oh, okay. No. No sé.